Emociones gratas en todo sentido, el volver al Coloso, estar acá recordando todo lo que vivimos aquí con los compañeros, entrando a jugar un partido ahí dentro, sentirse como en casa, como siempre uno lo piensa. Así que estoy feliz de haber venido con la familia a compartir un poco este tiempo que me encanta poder sentirlo de nuevo. Decía ayer hablando con un amigo que a mí me han pasado muchas cosas al llegar acá. Si bien he sido campeón en Paraguay, pero la Liga Argentina siempre es una liga muy competitiva. Venir a un club como Newell's, donde al primer campeonato pudimos ser campeones. Después de eso, todo lo que vivimos juntos, todo lo que me dieron más de lo que yo pude darle, para mí ha sido un honor, un placer y un orgullo tremendo pertenecer a la familia de Newell's a partir de esa relación que comenzó. Así que feliz de haber vivido eso y de estar nuevamente en casa. Era un plantel, como decía, mezclado con mucha experiencia y gente con mucha experiencia y chicos jóvenes que recién despuntaban y, bueno, toda la experiencia del Tolo, ¿no? De poder venir y entender cada partido como debíamos jugarlo. Nos juntamos, o sea que nos conocimos todos en ese tiempo. El primer campeonato fue tan rápido que uno no, casi que no alcanzó a disfrutarlo, porque yo comenzaba recién a entender la pasión que se sentía en el fútbol argentino, en especial acá en Rosario, en especial Newell's. Y ya éramos campeones, o sea que a partir de ahí todo lo que uno puede pensar se magnifica de muchísimas maneras. Pero el haber compartido vestuario con la categoría de jugadores que teníamos en ese momento y poder compartir un campeonato fue único. Y va a seguir siendo único para mí, porque ya a partir de ahí nunca más lo puedo vivir. Pero sí el sentirlo de afuera como hincha de club. Me acuerdo la caravana interminable de gente que iba para Avellaneda y que nos esperaban en el estadio de Avellaneda, único, cerrado, lleno de gente, con gente afuera, toda nuestra familia diciéndonos lo que había pasado. Y bueno, después como que nos distrajimos un poco, ¿no? Porque comenzamos el partido perdiendo y luego sufriendo y escuchando lo que pasaba en otra cancha, pero después cuando terminó, sí, un desahogo increíble. La fiesta, haber sentido y vivido una fiesta de esa magnitud de visita, creo que muy pocas veces se puede dar en la carrera de uno, y gracias a Dios a mí me tocó. Cuando nos ponemos a ver a veces en Paraguay con los ex compañeros o con quienes puedo compartir ahora, le digo, esa gente es increíble, porque estando mal muchas veces el equipo, la gente viene y está y alienta y está a morir. Eso se da en muy pocos lugares y acá lo sentí en ese tiempo, y nada, el agradecimiento hacia la gente, hacia el club, de haber vivido acá cosas lindas y no tan lindas, hace de que me sienta parte de esto. Por lo que disfrutamos y por lo que sufrimos también. En ese arte. Creo que titularon algo así como que el clásico de los parados o algo así, porque Tacuara hizo el gol y yo atajé el penal y luego el rebote, dejándolo servido, igual Gonzalo la tiró para arriba. Pero fue el primer clásico, a mí me marcó mucho, el que ganamos con gol de Julián en la cancha central. Pienso que ese fue el partido donde nosotros comenzamos a cimentar lo que fue el campeonato del 2004.
Y los 2007 sin duda que queda en la memoria de la gente por lo que fue y fue atajar un penal en un clásico, cosa que pocas veces se puede. Emocionante el sentir que estar viviendo un clásico tan, tan fuerte como se vive acá. Bueno, lo que te decía anteriormente, de vivirlo a través de la televisión, de verlo un poco de otra latitud y hoy y después sentirlo y vivirlo en carne propia y encima ganar de visita el primer clásico de visitante era maravilloso. Yo disfruté muchísimo ese tiempo. O sea que a pesar de que no le daba toda la magnitud que hoy en día le doy a todo lo que fue eso, lo disfruté muchísimo y bueno, agradecido la vida a Dios de que me haya dado la oportunidad de poder compartir eso acá. Sí, agradecerle a la gente. Sé que se recuerdan siempre de mí. Tengo la filial en Alvear, que siempre los chicos estamos en contacto. Y bueno, el sentir un poco el cariño de la gente acá. Después de 7 años me volví, vine con la familia, los chicos. Y la gente se recuerda bien. Y yo tengo, la verdad, que un cariño inmenso a todo lo que fue Newell's y lo voy a llevar en el corazón siempre.